José Carrillo Borra, a las 5:35, procedo, señor Marlon, a notificarle de una orden de captura. De igual forma, le manifiesto que estoy en compañía de personería, que son los garantes del procedimiento. Y como le decía, continúo notificándole una orden de captura, expedida por el por el juez promiscuo municipal de Piojó, por los delitos de acceso carnal violento, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18, uso de menores para la comisión de delitos. Esta orden de captura fue expedida el 20 de marzo de este año, es la orden 002, entonces aquí la tengo en mi poder. Además de eso, pues procedo a notificar los derechos que usted tiene como persona capturada. Tiene derecho a saber por qué está siendo capturada, ya le expliqué, mediante una orden judicial, tiene derecho a guardar silencio, todo lo que...